Okay. All right, don't understand very well. What's your question? Ah, no, no, no. Is okay. What did you do today? Is, for example, you work, you visit patients, you no, I don't know the different activities. I work every day. Okay. Juan, where do you work? I work at Supertienda Morena, Santa Tecla. Hey, Morena. Yes. I listen. Nunca he ido, pero I listen. Tienda Morena, famosa. Oh, okay. Mm-hmm. Good. Dicen que ahí venden de todo. Yes, sí, de todo, un poco. Good, okay. ¿Cómo se dice de todo en inglés? ¿Cómo se puede decir de todo? They sell, ellos venden, they sell qué? Everything? I don't know. Mm-hmm. They sell everything. They sell everything. O sea, vendemos okay. De todo. De todo. Mm-hmm. Okay. Everything. Mm-hmm. Así he escuchado que puedes encontrar cosas para cocina, ropa, o sea, de todo, todo variedad. Eso es everything. Mm-hmm. Ok. Ok. Yeah. All right. Vamos a continuar. Ayer vimos el has, goes, and does. Ok. Remember we saw has, goes, and does. ¿Se recuerdan qué significa has? Es de tener. De tener, exacto. Ok. Entonces, has es para he, she, it. Right? Yes. He, she, it. Ok. Good. ¿Y goes? ¿Qué significaba goes? Ir. De ir. De ir, exacto. Ok. De alguien que va. Igual lo mismo. He, she, it. Los tres. He, she, it goes. Ok. ¿Y el does? ¿Qué significaba el does? Es hacer en tercera persona. Ok. De hacer. Exacto. Ok. Para poder completar algo. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solo para empezar nuestra clase, así como está en el ejemplo en el chat, así vamos a poner. Vamos a poner tres oraciones, uno con has, uno con goes y uno con does. ¿Ok? Has, goes y does. Para esta actividad, vamos a hacerlo con tiempo. Tienen que poner las tres oraciones en 60 segundos. ¿Ok? Tienen 60 segundos para ponerlos. ¿Las mismas o nuevas oraciones? No, las tuyas, utilizando has, does, goes. Ok. In the chat. Let's go. Good job, Juan. Good job. He has a red card. Te faltan el goes y el does. Vamos. Good job. Okay. She has a dress. He goes to dance. She does her business. Wow, Victor. Nice. Las tres de un solo la dejó ir. Excellent, Victor. Good job, Victor. Okay. Sochi, yo no veo que estás escribiendo. ¿Qué pasó? René, solo veo que estás viendo la pantalla. Let's... Ana, ¿qué pasó con las demás? Solo vi que pusiste. She has a book. Good job, Ana. Francisco, ni uno hemos puesto. Vamos, let's go, Francisco, let's go.
Has, goes, does. He has walked to the park. Okay. No, so she. Porque tenés dos verbos. Solo es un verbo. Acuérdate que has es tiene. De tener. No tiene de qué obligación. Okay. Más o menos, Francisco. Más o menos. Solo que creo que la palabra que querías poner es work. Creo que esa era la palabra. O era walk. Ah, Ana. Muy bien, pero no usamos they con goes. Acuérdate que la S solo va con he, she, it. Así como lo puso Soshi, que él usó el they, pero no usó la S en el verbo. They go to the gym. Entonces, solo usamos he, she, it con S. Si no vamos a usar he, she, it, no puede ir la S. Yo quise escribir, do you work here? Do you work here? Ah, entonces, ¿trabajas sí. aquí? Sí, entonces sí, do you work. Solo que acordate que work es así, como está en el chat, work. Ah, ok, ok. Mm-hmm. Good. Y René, ¿qué era la última palabra que pusiste? She does walks. ¿Qué querías decir ahí, René? La primera works. Palabra. Huh? Works. De trabajar. Yes. Ok, entonces, sí, muy bien. La idea es correcta, pero no puedes usar dos verbos. Por ejemplo, does es un verbo y works, trabajar, es un verbo. Entonces, solo puedes hacer una cosa. Uh-huh. Ok. Entonces, sería, por ejemplo, she works. Acuérdate que works se escribe de esta forma. She works here. Pero si vas a usar does, she does. ¿Qué hace ella? Ah, ella hace okay, un pastel. Ella hace su trabajo. She does, o sea, ella hace eso. Okay, okay. Well, she has a computer. He does his homework. He goes to sleep. Where does she live? Good job, Francisco. She goes to the party. He does homework. Okay, excellent. Excellent, Juan. The last two. Good job, Francisco. Where does she live? Okay. Muy bien, entonces ya veo que sí se acuerdan la idea de he does his eat. Ana, ¿qué significa eso? ¿Qué me quieres escribir allí? He does his eat. ¿Él hace su qué? She does her dinner. Uh-huh. Ah, ella hace comida. Ah, ella hace comida. Ana, ¿qué pasó con el micrófono? ¿No te sirve el micrófono? Sí, teacher. Me falla un poco la señal, por eso es que casi no hablo, pero él hace su comida. Ok, perfecto. Te lo voy a corregir porque lo que pusiste allí es que él hace su comer. Acuérdate que eat es comer. ¿Alguien sabe cómo se dice comida en inglés? ¿Cómo era, Jose? Food. Food. Ajá. Food. He does his food. Ok. Más o menos sería así. He does his food. Ok. Él hace su comida. Ok. Ahora, eso, no lo vayan a copiar, eso es el español. Cuando yo hablo en español y lo traduzco, uso Google Translate o uso algo, eso me va a salir. He does his food. Pero en inglés no podemos hablar de esa forma, porque no es él hace su comida. Tenemos que hacer él prepara su comida, él cocina su comida. En inglés no es hacer la comida. Entonces, la idea es la misma idea, pero en vez de usar... Cooking, mister. He cooks. Exactly. He cooks his food. Y de acuerdo a lo que vimos ayer, sabemos que cuando usamos... He, she, it, el verbo va a ir en S, como lo ha puesto Victor. He cooks his food, right? Así sería. Mm-hmm. Okay, excellent, excellent job. Okay.
Very good job. Muy bien. Yo no vi ni una oración de José, pero está bien, ¿no? José no escribió ni una, pero me imagino que llegó un poquito tarde, pero está bien, Wilfredo. Good evening. Sí, lo siento. No. Viene muy noche de trabajar, lo siento, ahorita acabo de llegar. Excelente, esos son ánimos, José. Eso es dedicación, que llegando y ni quitándonos los zapatos ni nada, sino que a clase. Excelente. Solo me lavé y me vine. Igual que Ronnie. Excelente. Ok. Vamos a continuar este día pudiendo ver y aprender un poco más, expandiendo lo que vimos ayer. Ayer finalizamos con la idea de the simple present. Ok. Hoy vamos a ver un poco más de cómo hacer las preguntas en simple present. De acuerdo a lo que vi en el chat, hay uno que dos que saben más o menos cómo hacer preguntas. Hoy vamos a ver cómo hacemos preguntas, no solo la oración, y cómo podemos responder esas preguntas, las diferencias. Present. Okay. Ahora, si nos fijamos, hay dos tipos de preguntas. Vamos a ver preguntas. Okay. Aquí. Okay. Vamos a ver preguntas que aparece con do y does, y vamos a ver preguntas que vemos con what y when. En inglés, estas que solo empiezan con el auxiliar se llaman preguntas de yes, no. Se llaman yes, no questions. ¿Por qué yes, no questions? La razón que se llaman yes, no questions es porque la respuesta simplemente es sí o no. Yes or no. Y por eso la pregunta se le llama yes, no. Cuando usamos el auxiliar do, does o cualquier otro auxiliar que hemos aprendido, por ejemplo, is, are, la respuesta es yes or no. Las otras preguntas se llaman WH questions. ¿Por qué WH? Porque cuando usan esas preguntas, significa que lo que vamos a hacer es dar una respuesta completa. ¿Okay? ¿Cuál es la respuesta? Es dar información, no solo sí o no. Por ejemplo, aquí, do you get up early? Ah, ¿te levantas temprano? Ah, sí o no. ¿Okay? Muchas veces lo correcto es decir sí o no, y si la respuesta es no, dar un poco más de información. Do you get up early? No. I get up late. No, me levanto tarde. Right? Eso es. Entonces, ese solo es un poquito para ayudarnos a entender la conversación que vamos a escuchar en este momento. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this... ¿Pueden escuchar lo que está hablando? Sí. Yes. Yes? Yes. Okay, good. This topic is used in a real life setting. I would like to get started by practicing a conversation which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means... Okay. Entonces, prácticamente lo que estamos viendo, que el does, cuando usamos o cuando vemos does, es porque lo vamos a ver con tercera persona. ¿Cuáles son? Es he, she, it. Cuando vemos do, ¿con qué lo vamos a ver? Lo vamos a ver con las otras personas. El I, you, we, they. Okay.
No importa si es WH o si es yes, no. Simplemente tenemos que fijarnos en la persona, he, the, you, they, y eso nos va a decir cuál es el auxiliar. Ahora, ¿por qué es tan importante el auxiliar en inglés? El auxiliar en inglés es tan importante porque nos indica el tiempo en que estamos hablando. ¿Okay? En español, solo tenemos que usar una palabra y la persona sabe el tiempo, sabe la acción y sabe a qué persona le estoy hablando. En inglés, necesito usar tres palabras para lograr eso. ¿Okay? Por ejemplo, si yo le estoy hablando a Sochi y yo le digo, Sochi, ¿desayunaste? Ya solo eso es una pregunta. Y ella sabe que estoy hablando de pasado. Ella sabe que estoy hablando de la acción desayunar. Y ella sabe que le estoy hablando solo a ella por el final de la palabra que te, desayunaste. Ahora, si yo digo, hey, buenas noches, ¿cenaron? Todos ustedes saben que le estoy hablando a todos porque ya no es cenaste, cenaron, ¿verdad? Entonces, en inglés, eso necesitamos tres palabras. Necesitamos el auxiliar. En este caso, hoy estamos viendo el auxiliar do y does, que es para presente. Y eso nos indica exactamente eso. El presente, do y does. Tenemos que utilizar la persona. You, he, she, we, ¿verdad? Y tenemos que usar la acción. Todas esas tres palabras es necesario para poder hablar como en español, ¿ok? Para que la persona entienda el tiempo, la acción y a quién le estamos hablando. Ahora, suena más complicado que el español, pero en realidad, cuando vamos progresando, vamos a darnos cuenta que es mucho más fácil que el español. ¿En qué sentido? Bueno, en español, de cada verbo, yo tengo que aprender cómo conjugarlo. Desayunaste, desayunaron, desayunaremos, desayunemos. Yo tengo, cada uno tengo que saber. Comiste, comieron, comeremos, comí. Cada una de cada verbo tengo que saber cómo conjugarlo. En inglés no. En inglés solo tengo que aprender el auxiliar. En este caso, do or does. Y ya puedo hablar en presente con todos los verbos, porque el verbo no va a cambiar. Nos fijamos aquí, get up, have, have, drive, drive. No importa la persona, porque en preguntas el auxiliar nos da el tiempo. El verbo simplemente es el verbo, la acción. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a ver nuevamente la conversación, primero para pronunciación y segundo para estar seguro de que todas las palabras lo entendamos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, se los voy a ir leyendo oración por oración. Aunque yo no los puedo escuchar a todos, repítanlo en voz alta. Traten de hacer una mímica, imitar como yo lo pronuncio, ¿okay? Para que se les vaya quedando la pronunciación. Vamos a ver. Let's go to the park on Sunday. Let's go to the park on Sunday. Let's go to the park on Sunday. Mm-hmm. Good. Okay. Ahora, okay. But let's go in the afternoon. Okay. But let's go in the afternoon. Afternoon. Okay. Good. I sleep late on weekends. I sleep late on weekends. Good. Acuérdense, lo que no estoy escuchando es el sonido final. Acuérdense que lleva una S ahí. Weekends. No termina con weekend. Lleva weekends. Weekends. I sleep late on weekends. Weekends. I sleep late on weekends. Good. Good, Jose. All right. What time do you get up on Sundays? What time do you get up on Sundays? Good. Okay. At 10 o'clock. At 10 o'clock. Good. Oh, that's early. Oh, that's not early. Mm-hmm. On Sundays, I get up at noon. On Sunday, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Do you eat breakfast? Mm-hmm. Sure.
Sure. I have breakfast every day. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant. At 1 o'clock. At 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay. ¿Hay alguna palabra que no saben? ¿Hay alguna palabra que no está claro qué significa? Acuérdense, lo pueden ver aquí y también está en el grupo de WhatsApp. Breakfast. Eso no lo puedo pronunciar. Se te cortó. ¿Cuál? ¿Es esta? ¿Breakfast? Sí, esa. Perfecto. Se pronuncia breakfast. 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 Okay. ¿Alguien sabe qué significa breakfast? Merendar. Desayuno. Exacto. Okay. Desayuno. Si no tenemos la palabra fast, entonces eso es el refrigerio, el break, el descanso. Break. Ajá. Break. Pero si tenemos break, ya no se pronuncia break, sino que se va a pronunciar breakfast. Breakfast, toda la palabra. Breakfast. Muy bien. ¿Alguna otra palabra que no conocen? La que está antes de esa. Serve. Ajá. Serve. Ok. ¿Qué cree que puede significar serve? Si estamos hablando de desayuno y estamos hablando de ¿qué puede ser serve? Servir. Excellent. Excellent. Servir. They serve. Fíjense que yo no pronuncio la E al final. Yo finalizo mi pronunciación con la V. They serve. Serve. Ajá. No voy a decir they serve. No es they serve. They serve. They serve. Ok. Good. ¿Alguna otra palabra? Early. 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 Excelente. ¿Qué lo aprendimos al principio? ¿Qué significa tarde? Early. Ronnie, ¿qué temprano. Era? Temprano. Ok, Juan. Temprano. Okay. Temprano. ¿Y qué es lo opuesto de temprano entonces? Tarde. Tarde. ¿Y cómo lo decimos en inglés? ¿Cómo es tarde en inglés? Late. Late. Excelente. Están poniendo atención. Okay. Excelente. Para eso tenemos el cuadernito a la par de la compu para ir anotando las palabras nuevas. Porque mañana cuando nos pregunten, ya sabemos y nos acordamos que era early, que era late, que era breakfast, que era serve. La otra teacher, weekend. Excelente. Semana, fin de semana. Algo así va. Fin de semana. Exacto. Fin de semana. Fin de semana on weekends. Sleep. Muy bien. Dormir. Sleep. Aquí aparece sleep. ¿Alguien conoce este verbo? Dormir. 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 Excelente. Dormir. ¿Y qué significa la oración? I sleep. Yo duermo tarde los fines de semana. Excelente. Excelente. Eso es. Yo duermo tarde los fines de semana. No es que me acuesto tarde, no me acuesto tarde, duermo, okay, o sea, me levanto en español, en el salvadoreño decimos me levanto tarde, ¿verdad? Yo me levanto tarde el fin de semana, ¿verdad? Exacto, exacto, porque en español, en el salvadoreño hay diferencia. Levanto tarde y me duermo. Sería me levanto tarde. ¿O sería me levanto tarde el fin de semana? Me levanto tarde, exacto. I sleep late on weekend. El fin de semana. Ajá, pero eso no significaba eso no significa la palabra sleep. La oración significa eso para el español. Porque okay. Sí, correcto. La palabra correcto. Sleep es dormir. Dormir. Exacto. Pero ya con la conjugación es donde cambia. Levanto tarde. Porque en español tenemos dos, ¿ok? Es I sleep late on weekends
que es que para nosotros es lo, hay dos palabras diferentes. Hay uno para cuando te dormís tarde y cuando te dormís tarde en la mañana, que te levantás tarde. Nosotros, en vez de, para no confundirnos, decimos me duermo tarde, entendemos que en la noche. Y cuando digo me levanto tarde, entendemos que es en la mañana. Pero en inglés es la misma palabra, así que el contexto nos va a indicar las dos formas. ¿Ok? ¿Alguna otra palabra? Acuérdense, igual está en el grupo de WhatsApp. El que tiene el grupo, en el grupo de WhatsApp puede ver la foto de la conversación y también puede ver la foto de las preguntas que vimos, que es el siguiente ejercicio, que era después de este. ¿Ok? ¿Cuáles eran las preguntas? Son las que van siguiendo este video aquí. La que acabamos de ver. Do you get up early? Do you get up late? Todas estas. What time do you get up? ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Con nuestro compañero vamos a hacer dos cosas. Uno, vamos a practicar la conversación. Entonces, una vez yo voy a ser Jack, una vez mi compañero va a ser Amy. Después, yo voy a ser Amy y mi compañero va a ser Jack. Eso es lo primero. Lo segundo es que estas preguntas se las voy a hacer a mi compañero. Entonces, le tengo que cambiar un poquito. ¿Okay? Entonces, a mi compañero, esta está correcta. Do you get up early? Porque es el you. Pero aquí dice, does he have lunch at noon? Pero yo le estoy preguntando a mi compañero. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esto? Va a ser, no does he, le voy a poner, do you, porque cuando le pregunto a alguien directamente, va a ser do you, ¿verdad? Do you have lunch at noon? ¿Y qué le estoy preguntando cuando yo digo, do you have lunch at noon? Do you have... Víctor, ¿qué le estoy preguntando? Do you have lunch at noon? ¿Tú almuerzas? ¿Tú almuerzas? ¿Tienes? No. ¿Almuerzas? 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 Uh-huh. Al mediodía, exacto. Eso de almorzar al mediodía. Solo que, acuérdense que eso, almorzar al mediodía es cabal a las 12 en punto. Ese significa... almuerzo al mediodía, algo así, ¿eh? Uh-huh. Noon es... ¿Qué significa noon? Ah, noon es a las 12 en punto. 12 o'clock. Uh-huh. De la tarde, ¿verdad? No de la mañana. 12 o'clock, ese es noon. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a practicar la conversación. ¿Ok? Los dos personajes y después vamos a hacer las preguntas. Nuevamente, ¿cuáles son las preguntas? Están en el grupo de WhatsApp y esta misma. Entonces, yo le voy a preguntar a mi compañero, what time do you get up? What time do you have lunch? What time do you drive to work? What time, or, y aquí, no do they, sino que do you. Do you, do you. Y le voy a, y mi compañero me va a contestar con su información. ¿Es ok? ¿Any questions? No. One question. Repeat, yes, please, mister. Yes, Soshi. Yes, Soshi. Ok. One more time. Let's repeat. Ok. Two activities. Activity one, practice the conversation. ¿Es ok? Ok, good. Activity two is practice the questions. I ask the question, you answer. Finish, you ask the question, I answer. The questions, no, he, she, they. No, the questions, do you. For example, Sochi, do you get up early? Do you have lunch at noon? Do you drive to work? Okay, the same here. What time do you get up? What time do you have lunch? When do you drive to work? It's okay? It's okay. Okay, good, good. Okay. ¿Alguna otra pregunta antes de que empecemos?
No. Ok, perfect. Ok. Las dos actividades, si no pueden ver bien o no tienen acceso en este momento en su compu, acuérdense que siempre está en el grupo de WhatsApp, que pueden verlo y hacerlo más grande si es necesario. Acuérdense a aceptar para poder unirse al grupo. Ahorita deben de recibir una invitación, le tienen que poner aceptar o unirse. Uh-huh. Delia, ¿tenés problema uniéndote? No veo. Sí, que... tengo bastantes problemas, me sale cada ratito. Ah, ok, ok. No hay problema. A ver, Ana Melara. Porque Ana era tu compañera, pero ok. No. Juan, ¿tenés problemas uniéndote? Ok. Ahorita creo que no. Vamos a intentar una vez más. Te voy a mandar otra invitación. A ver si te puedes unir. ¿No te pudiste unir, Deli? No, se me salió. Okay. Es que cuando empieza, quiere llover o algo así, se me corta la señal. Ok, no te preocupes. Vamos a ver una vez más. A ver, okay. Entonces. Ah, Ana también tuvo problemas. Ok, vamos a ver si. No, por gusto, ¿verdad, Deli? Thank you.
Okay. Yo vi que algunos tuvieron un poquito de dificultad para poder unirse al grupo, pero espero que pudieron unirse suficiente para poder, aunque sea, entender y practicar un poquito. Estamos viendo las preguntas. Okay. Juan, okay. Vamos a empezar con Juan. ¿Cómo vamos a hacer la actividad? Es bien simple. Yo le voy a preguntar a Juan una de las preguntas. Juan va a contestar y después Juan le va a preguntar a otro compañero otra pregunta. Okay. Lo voy a proyectar aquí por si acaso hay alguna duda. Okay. Juan, do you get up early? Yes, I get up early. Excellent. Okay, Juan, pregúntale a quien sea otra pregunta. José, do you have lunch at noon? Muy bien, Juan. Solo que trabajemos en la fluidez. No queremos ir palabra por palabra. Queremos que suene natural. Do you have lunch at noon? Yes. No, no, wait. Que lo diga Juan, si no, no va a aprender. Solo me va a estar diciendo con la cabeza. Ajá. Sí, teacher. Y ahí como que sí, no le estoy poniendo atención. No, Juan, vamos, otra vez, Juan. Do you have lunch at noon? Mira qué diferente. Suena muy fluido eso. Okay. Do you have lunch at noon? Yes. I have a lunch at 1 o'clock. Okay. Good. Muy bien. Solo acordarte que no pones at lunch. I have lunch at 1 o'clock. Okay. Okay. Perfecto. Sorry. Pregúntale a alguien más. Otra pregunta. Juan Linares. Oh, excelente. Do you drive to work? Muy bien. Ahora intentemos nuevamente sin esa larga you, sino que do you drive to work? Do you drive to work? Excellent. Your microphone. Mm-hmm. Todavía está en silencio, Juan. Okay. Yes, I drive to my work. Is correct this answer? Is correct, Juan. Is correct. Good. Okay, Juan, ask another question. Okay. No veo algún otro nombre ahí. Solo me aparecen tres personas además de mí. Ah, no, hombre. Ahí pregúntale a Xochitl. A nadie le ha preguntado a ella. Ahí, hasta ahí. Ya aburrida. Ahí está Ana Melara también. Ahí está Ronnie también. Todos quieren participar. Víctor, mira. Okay. Ya rato está levantando la mano. Hasta se está tocando la cabeza. Ay, ¿y a mí por qué nunca me escogen? ¿Ya? Ok, Ana Melara. Uh-huh. What time did you get up? ¿Cuál pregunta, permítame? What time do you get up? Me dijo, ¿verdad? Yes. At 10 o'clock. O sea que no trabajas en la mañana. No. At 10 o'clock every day. Wow, qué chivo la vida de Ana. Yo cuando sea grande quiero ser como Ana. A las 10 me levanto. Wow, Ana, ya me motivaste. No sé dónde trabajas, pero ahí me conseguís empleo. Ok, Ana. Okay. Dale, Ana, pregúntale siguiente. What time do you have lunch? ¿A quién le estás preguntando, Ana? What time? Permítame, quiero ver. Juan Cepeda, ok. What time do you have lunch? Ok, Ana, lo vamos a practicar una vez más sin las pausas en medio de las palabras. What time do you have lunch? What time do you have lunch? Excelente, mucho mejor. Okay. At one o'clock. ¿En serio, Juan? Yes. Okay. Te creo. Okay, Juan. Hacer la última pregunta. ¿A quién le vas a preguntar?
René Magaña. Ok. When do you drive to work? Bien, hagámoslo una vez más. Un poco más fluido. When do you drive to work? Excellent, excellent. Every day. Every day. Excellent. Ahora, ¿qué sería si él no maneja? ¿Cómo sería la respuesta si René, por casualidad, no tuviera un carro y él tomara el bus? When do you drive to work? ¿Cómo sería la respuesta? Nunca. Never drive. Never. Excelente. Never. Very good. Never. This okay. Rule. Do equal. Perfect. Antes de continuar, ¿hay alguna duda, alguna pregunta sobre este tema? Ok. Yo como entré un poquito tarde, todavía ando algo perdido, fíjense, con esto, teacher. No hay problema, Ronnie. Decime la pregunta y te ayudamos, entre todos te apoyamos. ¿En qué parte estás un poco confundido o en qué parte entraste para poder apoyarte? En esta parte, poco lo que logré entender de lo que estaban hablando, prácticamente en una era la pregunta que se hacía, y en la parte de la izquierda era la, quiero ver, la pregunta, la y la prácticamente las respuestas eran negativas o podía variar, o cómo era esa cuestión ahí. La parte izquierda, la que mencionabas, la parte izquierda dice, do you get up early? Does he have lunch? Esa parte, como no empieza con, como solo empieza con el auxiliar, las respuestas son sí o no. Sí o no y la información. Okay. Esa es la parte de la izquierda. La parte de la derecha no puede llevar. Respuesta corta, ¿verdad, mister? Exacto, Sochi. Respuestas cortas. La parte derecha no puede llevar respuesta corta. Tiene que llevar información. La derecha no puede ser sí o no, no es una pregunta de sí o no. Es, por ejemplo, ¿a qué horas? ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces, tenés que dar la explicación. Pero la parte de la izquierda, do you, y yo le puedo preguntar a Sochi, do you like pupusas? A Juan, yes. do you eat pizza? Y cabal, como solo es do, me van a contestar, yes, I do, no, I don't. O sea, respuestas bien cortas. ¿Te ayudó eso, Ronnie? Ok. Sí. Okay. Ahí quedamos claro. La parte izquierda prácticamente se inicia con el auxiliar, en el cual la respuesta puede ser un sí o un no. Y en la parte de la derecha prácticamente ya es como un poquito más largo la respuesta. Exacto. Y prácticamente es algo como una pregunta abierta, ¿verdad? Exacto. Eso es una pregunta abierta, exacto. Esa es la diferencia. Ok. Ok. Gracias, teacher. You're welcome. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí, entre todos, para que nos quede claro, vamos a estar seguros que lo hagamos bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí tenemos una respuesta. La respuesta es, yes, I exercise every day. Y aquí tenemos varias palabras. You every day exercise do. Entonces, nosotros vamos a crear las preguntas para la respuesta. En este ejemplo, la pregunta sería, do you exercise every day? Okay. Ese es el ejemplo del número uno. Ahora nosotros vamos a hacer la pregunta para el número dos. La respuesta es at 1 p.m. Y tenemos todas estas palabras para poder hacer la pregunta. ¿Cómo sería la pregunta? Acuérdense lo que acabamos de explicarle a Ronnie. Si la respuesta es yes or no, empezamos con do or does. Si la respuesta es una respuesta abierta, entonces tenemos que empezar con el what o el when. Aquí, ¿cómo empezaríamos para at one p.m.? ¿Qué sería la pregunta? What time do you eat lunch? What?
Ya ni me dejó chance de escribirlo tan rápido que lo va haciendo. What time do you eat lunch? Lunch. Okay. Okay, perfect. Miremos las dos. La dos dice, no, this class starts at 9 o'clock. Does this class start at 8? Oh, okay. Does this class start? 8. At 8. Solo 8. O falta una palabra. No, es o'clock. O'clock. Muy bien, muy bien. Okay. Aquí, 4. I study English in the evening. Esta es la respuesta. ¿Cuál sería la pregunta? When do you study English? Okay. When do you study English? English. Okay. Y la última dice, yes, we play soccer on Saturdays. Do you and your friends play sport on weekend? Okay. Play sports on weekends. Vamos a ver. Excelente, excelente. El que no lo está haciendo en su computadora mientras nosotros lo íbamos haciendo, a tómenle captura de pantalla. Después van a estar allí. Es que no lo hice. No se lo digo. Tómenle captura de pantalla. Ok. This is for 1.10. 1.10. Así es como se hace. ¿Y cuál es la regla? Lo que explicamos este día. Si la respuesta lleva no o lleva yes, entonces empezamos la pregunta con un auxiliar. Do or does. Si la pregunta lleva una explicación, ok, por ejemplo, at 1 o'clock, I study English, si ya lleva una explicación, tenemos que empezar con when, what time, o sea, una pregunta ya abierta. Ok. ¿Es ok? Ok. Yes. Ok, perfect, perfect. Ok, vamos al siguiente tema. Ok, ya es para finalizar. Este es el último tema de la noche, que es ver un y poder explicar un poco de nuestras rutinas. En inglés, rutina se dice schedule, okay, o routines. Por ejemplo, aquí la pregunta es: what's your schedule like? O sea, ¿cómo es tu rutina diaria? Ok, eso es schedule. Okay. Vamos a ver de tres personas las diferentes formas. Hi, everyone. Cómo tienen ellos. In this class, you'll develop skills in predicting, scanning, and sequencing events after reading and discussing 3 interviews about schedules. Reading. What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Joshua Burns, website designer. What's your schedule like? Well, I get up at 6:30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Maya Black, rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Okay. So when... First, let's check. Do you understand Mike? ¿Entienden las preguntas que hace Mike?
Mira todas las preguntas. What's your schedule like? When do your classes end? When do you study? How do you go to work? How late do you work? What do you do after work? What time do you go to bed? Primero, ¿entienden todas las preguntas que está haciendo Mike? Casi la mayoría, mister. Okay. ¿A qué hora entra? ¿A qué hora se acuesta? ¿A qué hora se levanta? ¿En qué momento o algo así estudia? Okay, okay, good. Los horarios de clase. Okay. Aquí dice, how late do you work? ¿Qué entienden qué significa esta pregunta? How late do you work? ¿Por qué llegas tarde a tu trabajo? No. Ah, buena idea, pero no. Sí es tarde, pero no es por qué llegas tarde. ¿Quién? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo llegas a tu trabajo? Porque es una pregunta, ¿verdad? Más o menos, sí es una pregunta, pero aquí, how late do you work is, ¿qué tan tarde trabajas? How late do you work? ¿Qué tan tarde trabajas? Y por eso que vemos que la respuesta dice, I work all night. Sometimes I work all night. A veces trabajo toda la noche. Eso es tan tarde. Una vez toda la noche. Okay. Para terminar un proyecto. Excelente, excelente. Uh-huh. Aquí que dice, what time do you go to bed? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Como a qué hora vas a dormir o a qué hora duermes? Sí, exacto, exacto. Ok. Ahora miremos la respuesta de Brittany, Joshua y Maya. ¿Hay alguna palabra o alguna expresión que no están seguros qué significa? Welsh. ¿Quién lo dice? Joshua. Joshua. Ok. Yo creo que dice bueno. Well. Sí, bueno. Esta palabra, well. ¿Sí? Sí. Sí, exacto. Bien. Eso significa bueno. Ajá. I head out. Bueno, me levanto. Ah, exacto. I get up. En la de arriba, teacher. Schedule. En la pregunta de arriba, ¿eso es correcto? Ajá. Esta. ¿Qué significa? ¿Qué significaba las preguntas? Rutina. Rutina. Exacto. ¿Cuál es tu rutina? Exacto. Uh-huh. What's your schedule like? Y en la de abajo. ¿Qué rutina te gusta? En la de abajo JB, que dice summer time. A veces. Sometimes. Ah, ok. Sometimes es a veces. A veces termino. Y algunas veces. Eso es, a veces. Okay. Sometimes. No, y algunas veces. Sometimes. The same. Uh-huh. Ok. Y por ejemplo aquí, mister, donde dice Maya. Maya dice que trabaja en la noche, a las 10. Y dice, and I play until... ¿Eso qué significa? Hasta las 3 de la mañana. ¿Cómo? Hasta las 3, exacto. Y yo aquí no juego. No significa yo juego hasta las 3. Significa que yo toco. Por ejemplo, ella toca la guitarra hasta las 3 de la mañana. Ah, ok. Uh-huh. O sea, porque uno, en inglés, uno toca un instrumento. Uno toca. No es touch. No es touch, es play. En este caso es I play. O sea, uno, I play the piano. I play the guitar. I play. Okay. It's okay. ¿Alguna otra? Permítame, teacher, vamos claro, a ver. Claro. Grande nuevamente.
Oh, teacher, estamos. Okay. Okay. Perfecto. Estamos bien. Estamos bien. Okay. Excelente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, en este momento vamos a pausar. El día lunes vamos a finalizar la lección 1. O sea, que en realidad, si se fijan, solo teníamos una actividad más para finalizar, el cual es simplemente el knowledge check. Y el knowledge check es eso, la comprensión de la lectura. ¿Entendieron? ¿Saben cómo es el horario? ¿Pueden identificar cuál es el orden? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el día lunes vamos a finalizar la unidad 1, iniciar la 2. También vamos a poner en práctica hablando todo lo que hemos aprendido esta semana, que es del simple present, los verbos irregulares, que eran el has, go, does, cómo hacer las preguntas y cómo hablar de nuestras rutinas. Entonces, el que no está al día con la plataforma, no hay problema. Tienen el fin de semana para ponerse al día con la unidad 1, ¿verdad? Entonces, pues, si algún motivo, por ejemplo, hoy hicimos un ejercicio. No sé cuántos de ustedes lo estaban haciendo a la misma vez en la plataforma. Si no lo hicieron, hay que ponerse al día. Entonces, para eso tienen el fin de semana, para que así el día lunes finalicemos, repasamos e iniciamos la unidad 2. ¿Ok? Okay. ¿Hay alguien que no le quedó algún tema o algo claro de este día? ¿Hay alguien que tiene alguna duda antes de irnos? Porque el fin de semana no les voy a contestar, así que si tienen pregunta, mejor ahorita para que la puedan hacer en la plataforma bien. Si no, que vean el video. Ajá, me llega Francisco. ¿Para qué llega a tiempo a clase? ¿Cómo le está diciendo eso a Ronnie? No, hombre. Correr el bar. Ok, está bueno. Hey, directo en directo. Va. Ok. Bueno, good night. Okay. Bueno, okay. Have a good night. Have a good weekend. Good night. Bye-bye. Good night, everyone. Good night. See you Monday. Good night, Chair. Good night.